Te presentamos el resumen de noticias de ProgresoHoy.com. La tormenta tropical Gamma se mantiene avanzando lentamente y sin rumbo preciso frente a costas de Yucatán. Registra un lento desplazamiento de apenas 4 km por hora. El sistema se ubica a 300 km al noreste de Progreso y se espera que en el transcurso de esta noche o mañana lunes cambie de trayectoria, pudiendo tocar tierra nuevamente o continuar hacia el suroeste rumbo al extremo sur del Golfo de México. Luego de los fuertes vientos y lluvias registrados por la tormenta Gamma, autoridades del INAH y el Patronato Cultur informaron que será hasta este martes 6 que abrirán al público el parador turístico y la zona arqueológica de Chichén Itzá. Se informó que ya se restableció la energía eléctrica y se realiza limpieza de senderos y retiro de árboles caídos por efectos del mal tiempo. El director de pesca de Progreso, Roger Gómez, informó a los pescadores que tienen vencida su tarjeta de control del programa Seguro en el Mar que pueden acudir a renovarla este martes 6 de octubre a las oficinas de la dependencia en la calle 19 por 18 y 20 en el fraccionamiento Victoria. La actividad es promovida por la Secretaría de Pesca Estatal y se realizará por única ocasión de 11 de la mañana a 6 de la tarde. Autoridades estatales realizaron un recorrido por Tizimín, uno de los municipios que más resintió el impacto de la tormenta tropical Gamma, donde se registraron inundaciones que ocasionaron el desalojo de familias. El recorrido fue encabezado por el comandante de la 10ª Región Militar, el general de división Víctor Hugo Aguirre Serna, y el titular de Desarrollo Social, Roger Torres, quien garantizó apoyo inmediato a los afectados por instrucciones del gobernador Mauricio Vila Dosal. Informando para ti, progresohoy.com.